Pero para poder medir, debemos saber qué tan bien está lo que medimos. Porque a veces lo que nos falla es la medición. Vamos a hacer un experimento nutricional. No. A ver, échame una mano. Abre el paquete de cacahuates y los vaciamos aquí. Y al final de la clase agarra. Eso que la clase es una botana, pero bueno. Hacer física es describir, tratar de explicar cómo es la naturaleza, tratar de explicar cómo es el universo. Pero hay que pasar por dos niveles. El primero es un nivel cualitativo. Por ejemplo, algo más sencillo. Esto es un dispositivo. ¿Qué hace? No sé. Lo puedo apretar. Uy, ¿hizo algo? ¿Así hace algo? No. ¿Así hace algo? Sí. O sea, a veces hay una respuesta de sí o no. ¿Sí? Es una descripción muy limitada. Pero me puede ayudar a empezar a entender cómo es la naturaleza. Algunos físicos dicen que para que uno esté haciendo física debe uno contar y medir. Si uno cuenta y no mide, no hace números, dicen algunos físicos que no están haciendo física. Eso no es física. Que hay que hacer descripciones numéricas. Bueno, yo no soy físico. Vean, no tengo nada. Soy biólogo. Soy biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, ya hace algunos ayeres, 1983. No antes de Cristo. Luego hice una maestría en biología experimental y luego hice una doctorada en química. Pues soy químico, porque de físico no tengo nada. Sí tengo bastante. Porque la tesis que hice fue una tesis en biofísico-química. ¿Qué es eso? Es una transdisciplina donde se cruza la física, la química y la biología para explicar el mundo. Un pedacito del mundo, lo que yo intentaba explicar, y a la fecha trato de explicar todavía porque todavía no puedo terminar, después de algunos años, es cómo funciona el paso de iones a través de las membranas biológicas, cuando es ayudado por proteínas. Entonces ya se complicó el asunto, ya no solamente el agua, el ion y la membrana, sino aparte están las proteínas, que además están hechas son polipéptidos, que están formados por residuos de aminoácidos, que hay de 20 tipos en diferentes combinaciones. Ya se complicó el asunto. Es la ciencia. Por eso me encanta, vamos a ver un poco. Y a veces uno empieza con explicaciones o con modelos cualitativos. Sí, no, mucho, poco, arriba, abajo, derecha, izquierda. Cambia, no cambia. Ya no es igual, es diferente. Y eso es hacer ciencia, incluso tal vez física. Un ejemplo en biología es, esto depende de la complejidad del fenómeno que uno quiere entender. Si uno quiere entender la caída de una pelota o de un pedazo de papel, es relativamente simple. Y además, si uno hace trampa y lo hace en el vacío, bueno, hay formas de hacer trampa. Uno hace un cilindro, lo tapa, con una bomba le saca el aire, y entonces ya puede dejar caer las cosas en el vacío. O uno se consigue unos cuantos miles de millones de dólares, un montón de ingenieros, científicos, hace cohetes y va a la luna. Creo que es más fácil hacer un cilindro y sacar el aire. Por eso que Galileo no fue a la luna y tuvieron que esperar como 400 años para mandar humanos y hacer el experimento de Galileo. Ese solo experimento valió esos miles de millones de dólares. Bien,
Entonces, hay fenómenos más complejos. Ya mencioné un ion, un agua, membrana, lípidos, proteínas. Y además es parte de una célula, que es parte de un organismo, que es parte de un ecosistema, que cambian con el tiempo. ¿Quién estudió eso? ¿Quién hizo la primera descripción precisa usando herramientas de la ciencia? Bueno, fueron dos, Darwin y Wallace. ¿Y su modelo descriptivo cómo es? ¿Es matemático? No. Es gramatical, es descriptivo oral. Bueno, textual. Sobre el origen de las especies, sobre el origen y evolución de las especies por selección natural. Publicado hace poco más de 150 años. Bueno, y eso es hacer ciencia. Y a partir de ahí, si queremos ser más precisos, tendríamos que empezar a medir cosas. Pero medir cosas representa a veces, presenta dificultades. Pero échame una mano con esta tapa, la charola. Para manosear los cacahuates y no ensuciarlos, voy a protegerme la mano, no voy a proteger los cacahuates. Pero los guantes los empezamos a usar los médicos para protegerse ellos, ¿eh? El paciente les tenía sin cuidado. ¿Dónde he visto eso? A ver, échame una mano por acá. Ahora está echando mano. No, la mano la he hecho yo. Tú échame dos manos con la charola. Este va a ser mi instrumento de medición, se llama mano. Voy a hacer manómetros. Es un puño de cacahuates. La unidad es el puño. ¿Cuánto es un puño de cacahuates? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Así le hacían los cazadores cuando iban atrás de los mamuts. 30 mamuts, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, y los perritos no cuentan. No te vayas, quédate aquí. ¿Cuántos fueron? 46. Otro voluntario aquí que venga, por favor, escribir aquí el número 46. Expertise con aquí. Medición número 1, 46. Hay que repetirla. Fue también un puño, ¿no? Es la misma unidad de medición. El puño. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasta un niño de kinder podría tomar este curso. ¿Puedes contar? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34. Fíjese a ti. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ya se amoló este asunto, 47, 48, 49, 50, 51, 51. Medición número 2, 51. Vamos a hacer 3 mediciones nada más y nos va a acabar. ¿Cuánto nos queda de clase? Medio. Son las huellas del mamón. Hace un poco más para acá. Medición número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto tenía cubierta. Esta es la pura cubierta, no cuenta. Bueno, sí, sí. ¿Cuánto fue yo? 14, 15, 16. ¿Cuánto? 17. 18, 19. Y aparte está el error del experimentador. ¿Cuánto se llama? 17. ¿19? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53. Bueno, dijimos que vamos a hacer 3. Vamos a ir para acá. Pon la tapita. Y más si quieres, pásalo para que quieras de cacahuates adelante. Y también atrás. Con confianza. Es el número 43. Tendremos que hacer la suma. ¿Cuánto es? 3 y 1, 4. Y 16 son 10. 0 llevamos 1. 4 y 1, 5. Y 5, 10. 5, 15. ¿Sí? Son, cientos, son 3 mediciones. La media. La media. ¿Está la media? El promedio. Este no es promedio. Bastante delgado. Bien. La media es 150 entre n. N es 3. N es igual a 3. Entonces, esto entre 3 me da cuánto? 50. Necesitaríamos calcular más o menos la desviación estándar. Sigma. Bien. Y este es el error en la medición. Es la incertidumbre. Es lo que no sé cuánto. Y eso sucede con cualquier sistema de medición. Incluido, por ejemplo, cuando quiero... Soy el cazador que va atrás de los mamuts. ¿A qué distancia? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué más? ¿Cuántos pasos más va a tener que dar para llegar a donde están los mamuts? Eso me habla ya de variables que son competencia de la física. La distancia. Distancia, le puedo llamar longitud mejor. La longitud. La longitud. L. Bien. Puedo medir longitud de diferentes maneras. ¿A cuántos pasos están los mamuts? Bien. Voy a dar algunos muchos pasos. Veo que por más que ya te pasó el sol y no alcanzo a los mamuts. 2 soles. 3 soles. ¿Cómo le llamamos eso? Días, ¿no? Podríamos medir los lapsos de esa variable a la cual llamamos tiempo T. Puede ser lapsos de tiempo muy largos, como días, o la luna. Veíamos ahí que la luna, bueno, también lo veía Galileo, que la, y muchos veían que la luna a veces ve gordota, redondota, y alumbra el callejón, decía el campo. Pero la luna, brilla, redondota, no me acuerdo de la canción. Hace mucho que no la oigo. Como no la tengo en el MP3, menos. De hecho, muchos pueblos antiguos usaron a la luna como, como unidad para medir el tiempo. Tiempos largos. De ahí viene el tiempo, el llamar ese periodo mens, moon, le llaman, algunos se llaman moon, moon, mens, months, mes en español, menstruación, es un periodo de 28 días más o menos. Algunas son del libro de texto, otras no son, son como bellos. Por eso dicen que Venus es el la mujer. Marte, el hombre, rojo. Tiempo. Porque a veces se ve la luna redonda y a veces no se ve. A pesar de que está ahí. No la vemos, llamamos luna nueva.
no la película ni la novela de vampiros, esta es más nueva. O también, ¿no se han fijado que el sol no siempre sale por el mismo lugar? O siempre sale de la misma dirección, pero a veces está un poco más al norte y un poco más al sur, dependiendo de la época del año. Y de hecho, como que se recorre en el horizonte. Se empieza, el 21 de marzo, bueno, no mentira, el 21 de diciembre está aquí, el 21 de junio está acá, y me dice, el 21 de julio va a estar allá, no, se regresó. Y otra vez, el 21 de diciembre está acá. El 21 de marzo está en medio del camino, y el 21 de septiembre también. O sea, está en medio, equivalente a los extremos, equidistante. ¿Cómo le llaman eso? Equinoccio. Entonces, antes de saber que la Tierra rota, ya medíamos un periodo de 365, sale el sol, se mete el sol, sale el sol, se mete el sol, días. 365 ciclos de estos, del sol sale, el sol se mete, era lo que tardaba el sol de ir de un lado al otro, de norte a sur y de regreso. Eso es el año, un periodo de tiempo. Entonces podemos medir días, meses, años, de ahí viene, y no tenemos que ser mayas para hacerlo. O ser nada más curiosos y ver hacia los horizontes, hacer numeritos, contar. A diferencia de contar cacahuates con la mano, el tiempo en días, meses y años es casi constante. Hay por ahí una pequeña variación, y entonces cada 4 años tenemos que pegarle un día al calendario, porque la Tierra, el moverse el sol del norte al sur tarda 365.25 días, o 365 y un cuarto. Pues que hay que sumarle un cuarto más dos, otro cuarto más otro cuarto más otro cuarto, que tenemos un condominio. No son habitaciones, no cuartos. Punto 25 más punto 25 más punto 25 más punto 25 me da la unidad o el entero. Entonces, eso es el tiempo. Y también podemos medir la cantidad de materia. ¿Sí? ¿Cuál tiene más materia? ¿Otra vez pelota de béisbol? ¿Pelota de tenis? ¿Pelota de squash? ¿No es el squash por ahí? ¿Cuál tiene más masa? La masa es la cantidad de materia. Es la otra unidad. Masa. M. ¿Bien? ¿Ahí viene de regreso? Béisbol, tenis, squash. A ver si me mato por ahí. Entonces, estas unidades, estas cantidades, esta cantidad de distancia, qué tan lejos están los mamuts. Cantidad de tiempo, ¿cuántos días vamos a tardar en llegar a los mamuts? Quizá por eso también a los recolectores. Las hierbitas se seguían. Los granos. La masa. Y venimos cargando las flechas, las lanzas, las pieles. Y además luego de regreso con el mamut, ¿no? Mejor lo veamos acá, ha ido a cazar conejos.